seguía corriendo sin mirar atrás. Hola de nuevo. Aloy, sé que tu visita a Tebas ha sido perturbadora, pero tenemos otro problema. ¿Ha habido algún problema con Beta y el equipo? ¿Crees que podremos transportarte a Géminis? El equipo está listo. El problema es el propio Festo. Ha acelerado su proliferación por la red del caldero, aumentando su poder. Pero con tus subfunciones restauradas podemos lograrlo, ¿verdad? Correcto, pero el resultado es que la absorción de Festo requerirá más tiempo del calculado. ¿Cuánto? Incluso con permiso Omega, mi estimación actual es que la fusión tardará 35 horas. Y cada hora aumenta el riesgo de que nos detecten los Zenith. Dos núcleos. Dos sabotajes. ¿Y si la fusión la iniciaran dos clones de Elizabeth Sobek, ambas con permiso Omega? ¿Cuánto tardaríamos? ¿La mitad? Hefesto no está preparado para dos operadores simultáneos, ni para el obvio efecto sinérgico del esfuerzo combinado. Calculando, el tiempo de la fusión se reducirá a 4,5 horas. Vale. Varl, parece que necesitaremos a Beta en Géminis. ¿Crees que podrás convencerla? No sé. Lo intentaré. Los generadores de pulsos, ¿listos para funcionar? Solo falta una última prueba. Estoy segura de que si se activan cerca de otros calderos, los pulsos camuflarán nuestras actividades en Géminis ante los Zenith. Bien. Siempre que Erend aprenda a usarlos sin dispararse en la cara. Aloy, tienes que bajar aquí. Beta no está bien. Vale. Muy bien, vamos a ponernos con el galicía. Aloy. Lo he intentado, pero es imposible. Nada la convencerá para participar. No hay opción. Buena suerte. Beta, tienes que venir. Es el único modo. Es una misión. La más importante, te necesitamos. ¿Y por qué no quieres? ¿Y si me vuelven a capturar? De nuevo, en una celda. Esclava. Para siempre. Varl y yo también estaremos en Géminis. Te protegeré. En cuanto tengamos a Hefesto, volveremos aquí. Los Zenith no nos encontrarán. No hay nada que temer. ¡No! ¡No puedes protegerme! ¡Nada me protege de ellos! ¡Te he dicho desde el principio que no los venceremos! ¡Jamás! Beta. ¡Déjame en paz! ¡No lo entiendes! Cierto. No lo entiendo. Tenemos los mismos genes, la misma mente, el mismo corazón. ¿Por qué no hallas la fuerza para hacer lo que hay que hacer? ¿Cómo haría Elizabeth? ¿No crees que ya lo he pensado? No sé qué parte de Elizabeth me falta. No sé qué tienes que yo no tenga. He visto los datos de tu foco. Creciste como una paria, rechazada y aislada como yo, así que ¿qué diferencia hay? ¿Cuál es mi defecto?
No tienes defectos. Beta, mira, no es una parte de Elizabeth. Pero es que yo lo tenía a él. A Rost. Él te crió y te entrenó, pero nunca fue amable ni cercano. El día que murió, cuando te dio el amuleto, te iba a abandonar. Quería que me uniera a la tribu. Pero entregó su vida por mí. Me quería a su modo. Y me valía. ¿Qué se sentía? Era como tener una fuerza que siempre estaba ahí. Aún está. Lo sigo oyendo en mi cabeza cuando todo va mal. Si parece imposible, mira dentro. Y lucha como si pudieras ganar. No tienes que ir a la misión. Habrá otro modo. Iré. Dijiste que me protegerías. Te creo. Pero prométeme una cosa. Sí, claro. Si sale mal. Si no se encuentran los Zenith, no volveré a ser su esclava. ¿Lo entiendes? Vale. Promételo. Lo prometo. Usaré todo el tiempo que me consigas para estudiar la fusión y hacerla muy eficaz. Estaré preparada. Lo juro. Aloy, cuando estés lista, ven a hablar conmigo y les pediré a los demás que ultimen los preparativos para la misión. ¿Es cosa mía o los antiguos tenían? Hola otra vez, Aloy. Hola, Aloy. Hola, Gaia. Bueno, Beta y yo habrás oído lo que pasó. Sí. La complejidad de las relaciones humanas no deja de sorprenderme. Tras las circunstancias que dieron lugar a vuestra disputa, me alegra ver que habéis encontrado una solución aceptable. Dos cabezas piensan mejor que una. Sí, eso creo. ¿Lista para partir hacia el caldero Géminis? ¿O podemos seguir conversando, si quieres? El plan para capturar a Hefesto. Repasémoslo. Como desees. Gracias a las pruebas de Beta, sabemos que Hefesto no responderá de ninguna manera a tu permiso, Alfa. Para eso quería el permiso Omega de Tetfaro. Correcto. En tu ausencia, Beta construyó el equipo de transporte y los generadores de pulsos. Cuando lleguemos a Géminis, tendréis que integrarme en uno de los núcleos de la instalación. El segundo núcleo es para Hefesto. El permiso Omega te permitirá atraparlo. Entonces podrás absorberlo. No podré. Tendrás que eliminar manualmente el código malicioso de Hefesto antes de la fusión. ¿Cuánto tardaremos?
Como vais a dividir la tarea entre Beta y tú, tardaréis aproximadamente 4 horas y media. Y en ese tiempo los demás crearán una distracción con los generadores de pulsos, ¿verdad? Correcto. Desde sus puestos en las puertas del caldero dispararán los dispositivos. La descarga de energía camuflará nuestras actividades hasta que acabe la fusión. Y tendremos lo necesario para vencer a los Zenit. Un buen plan. Vamos allá. Hora de irse. Reuniré a todos. Estoy instalada en este núcleo y lista para conectarme a la red del caldero. Me alegra oír tu voz. Erend y los demás, activad pulsos e informad. Estoy en mi caldero. Esta cosa parpadea. ¿Lo he hecho bien? En posición en mi caldero. Mi generador de pulsos también parpadea. Eso es que funcionan. Estoy en posición y el mío también. Y el mío. Vale. Silencio de radio hasta que os lo diga. Corto. Gaia, enjaulemos a la bestia. Conectando con la red del caldero ahora. Elizabeth Sobek, Alpha Prime, activando permiso Omega. Elizabeth Sobek, Alpha Prime, activando permiso Omega. Permiso confirmado. Iniciando secuencia de contención. Amenaza crítica detectada. Prioridad: escapar a la contención. Aplicando contramedida. ¡Bloquéalo! Anulando conexiones externas. ¡Funciona! ¡No tiene a dónde ir! Captura inminente. Iniciando contingencia 3. Espera, ¿qué es eso? Malware detectado. Intentando compensar. Convención inaceptable. ¡Se rompe! ¡Mira! Instalación activada. Iniciando... defensas automatizadas. Directiva neutralizar. Hay máquinas en camino. ¡Atentos! ¡Aquí vienen! Varl, quédate aquí y protege a Beta. ¡Eso! ¡Ten cuidado! ¡Atrás! ¿Estás bien, Aloy? ¡Vuelve! ¡Aloy! ¡Ayuda!
una mano! ¡Que no se acerque a Beta! ¡Atrás! Quédate aquí y protege a Beta. Eso. Ten cuidado. ¡Mano!
se acerque a Beta! ¡Aloy! ¡Ayúdame! ¡Atrás! ¡Vuelve! ¡Que no se acerque a Beta! ¡Vete de aquí! ¡Atrás! ¡Vuelve! ¡Que no se acerque a Beta! Seguir a Hefesto y obligarlo a salir de su escondite.
hacer que se retire al núcleo. Su último de análisis estructural.
¡Es! ¡Vete! Esto ha bloqueado el acceso al nodo. ¿Alguna idea? Veré qué puedo hacer. Thank you.
Ahora deberías poder sabotearla. Genial. Gracias. Parece que ha huido a otra sala. Mejor que no se ponga muy cómodo. Lleno de plasma. Buscaré la forma de atravesarlo. ¡Aloy! ¡Vienen más máquinas! Por favor, dime que te estás acercando. Estoy en ello. Yo también me las veo con muchas máquinas. ¡Eren se lo está perdiendo! ¡Aloy! Estoy avanzando con la derivación, pero necesito algo que mantenga unido el módulo de ciclos. ¿Un ligamento de uno de los restos de máquinas? Sí, o un trenzado luminoso. Y lo puedes reforzar con un cilindro conversor. Para aumentar la conectividad. Creo que podemos hacerlo, Aloy. Quizá podría utilizar el cilindro de Aloy. Yeah.
llegar a su penúltima de análisis estructural. Thank you.
agua de la culpa. Thank you.
Espera. Te mando a Hefesto de vuelta. ¡Se acabó esconderse, Hefesto! ¡Listo! ¡Hefesto está de nuevo en el núcleo! Asegúrate de que no salga. Voy para allá. Y podremos iniciar la fusión. Gracias a ti, Beta. Me alegra que hayas venido. Y tú, Bar. No lo habríamos conseguido sin ti. Lo mismo digo, Aloy. El vínculo. Hecho. A ver, para la fusión hay que extraer el código malicioso de Hefesto. Redundante. Nos has hecho perder bastante tiempo. Eric, trae a Beta. Y ya que estás, aplasta ese insecto. De mí. Venga, déjate de tonterías. Nos estamos divirtiendo. No. Por fin. Tilda, prepara a Gaia y Hefesto para el transporte. ¡Tilda! He fallado. Gaia. No está todo perdido. ¡Tilda! ¿Qué demonios haces? ¡Dejadla!
¿Dónde estoy? Estás despierta. Recibiste un duro golpe cuando Gerard te atacó. Supongo que todavía estás bastante dolorida. Te aseguro que estamos a salvo. Aquí no pueden detectarnos. ¿Te refieres a los otros, Tenet? Debes de ser Tilda. No estaba segura de si... Beta te habría hablado de mí. ¿Dónde está? Viva. No está donde le gustaría, pero no corre peligro. Debemos hablar de cómo recuperarla, por supuesto. Pero primero espabila. Cuando estés lista, baja por las escaleras y ven a verme. Mientras, prepararé el desayuno. ¿Desayuno? Vale. Algunas piezas de mi colección. Rescatadas y almacenadas antes de abandonar el planeta. Echa un vistazo si quieres. Tengo curiosidad por saber qué te parecen. Mi amigo ha muerto. Hemos perdido a Beta y a Gaia. ¿Y quieres que mire cuadros antiguos? No rechaces a la ligera el consuelo que ofrece el arte, ni la inspiración que despierta.